explicar el amor que te tengo. Yo siempre hermosa estás, corazón. ¿Qué rollo, raza? ¿Cómo andamos? It's day 6 of Vlogmas. Espero que estén teniendo un día excelente. Hoy le traemos un nuevo tutorial de baile. And Coram's gonna tell you what it is. In today's video, we are updating our Norteña tutorial because a lot of you guys have been asking for new tutorials. And we also have another giveaway because it is Monday. The giveaway is, again, $100. Yes, and yes. All you have to do is like, comment, and subscribe. And the question to answer in the comments, along with liking, commenting, and subscribing, is who is your favorite artist? Okay, so make sure you guys comment that down below. We want to know. Y también, si quieren, it's optional. Comment down below what your favorite genre to dance is. We just want to know, you know what I'm saying, yes. To see what tutorial you guys would like to see. Yes. Also, don't forget to leave your Instagram at or your email in the same comment so we can DM you guys or email you guys. So it is easier for us to communicate with you guys if you are the winner. Yes. Also, please do the hashtag giveaway in all in the same comment. If you guys could do one comment, it would make it a lot easier for us to pick our winner. And for the giveaway, we are going to pick our winner on Friday. The last day to enter will be Thursday night, and you have to comment under this video. Pero es todo, and we're gonna get right into this tutorial. Espero les guste mi raza, y no se les olvide dar el like, y compartan y hagan todo ese rollo. Nos queremos mucho. Let's go. Ahorita les vamos a enseñar los pasos básicos, así, individualmente, como el hombre, y luego ella va a enseñar la parte de las muchachas. Entonces, para el hombre, ahorita lo que vamos a hacer es cuando, primeramente, los norteños siempre se bailan, ya he dicho eso antes también, así, la agarra de la cadera, y luego la mano izquierda agarra su mano derecha, y así da. Y luego ya los pasos, ahorita vamos a hablar de los pasos. Entonces, para norteñas es mucho gliding, se dice. Como que si están ice skating, el pedo, you know. But para los hombres, entonces igual como digo, agárrenla. Y un paso siempre va a ser, una pierna va a ir más para adelante que la otra. Una va a ir para adelante y otra se va a quedar atrás. Entonces, por ejemplo, voy a dar el paso con mi izquierda para adelante. Así, y esta luego se viene para acá. Entonces, es un paso para enfrente con la izquierda, por ejemplo, la derecha se queda atrás, y luego para terminarla, trae la derecha para enfrente otra vez. Entonces va a ver un poco así, como pum, igual vamos para allá, y luego por si hay que cambiar de pie, el pie derecho va primero, así, y luego este lo ve acá, igual, entonces pum, 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 así, entonces con el pie izquierdo, el derecho que quieran, you glide, y luego este lo trae igual. Okay, for the girls, left hand on the neck, or shoulders. A mí se me hace más fácil en el cuello. Y luego con la mano derecha, agarra su mano izquierda. Y mismo paso para las mujeres. Es más fácil para mí bailar en las puntas de mis pies, porque también tienes que doblar las rodillas y tener ese brinquito, y a la misma vez tienes que mover la cadera al paso que estés dando. Entonces va a ser el mismo paso: cuando la vas para adelante, mueves la cadera para este lado, y luego cuando la vas para este pie, a este lado. No haces como brinquito de lado a lado, así. Así, como ice skating, pero con el brinquito y las caderas moviendo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer como que si estamos bailando. Vamos a enseñarles, ahora sí, pegados, para que vean un poquito. A ver, entonces yo voy a dar el paso para atrás primero, para que vean nomás, like the gliding. Entonces va a ser, pum, pum. Y luego ya, para enfrente, va a ser, pum, pum. Si ven como un pie va primero y luego el otro meets up with the after, entonces para atrás. Pum, luego meet up, para enfrente, meet up, para atrás, meet up, así. So, always gonna have uno enfrente, y el otro lo llega para atrás, and you meet up, y luego empieza otra vez lo mismo. Así que así, para atrás, meet up, para enfrente, meet up. I don't know if you guys can see my feet, but yeah, that's pretty much the basic step, I think, for norteñas, and just remember to glide your feet. And fold your knees a little bit. Doblen las rodillas un poquito, no estén tiesos, y yeah,
Y siempre el primer paso, perdón, el primer paso que da para enfrente va a ser más doblado que el segundo. Entonces, así, y luego aquí you kind of like stand up, you know? Luego para atrás, otra vez más doblado, y then you meet up. Y para las mujeres vas a seguir el paso del hombre, entonces si él mueve, porque cuando se paran, cuando van a bailar, su pierna... Mi pierna derecha. Derecha va a estar entre las mías y mi pierna derecha va a estar entre las de él. Entonces. Todo va a estar así, ¿eh? Así. Así. Soy yo, es ella, así. Y cada paso, si él da paso para atrás con su derecha, yo voy a dar paso para enfrente con mi izquierda. Entonces, ataque. Like this. Y luego él va a dar paso. Con su izquierda y yo con mi derecha. Entonces más lento. Así. Y luego así. Y luego para enfrente, con mi izquierda primero. Atrás, así. Sí. A ver, ahora hacen así para que vean de acá enfrente. Todos vamos a ir para enfrente primero. Okay. Así. Y así. Y luego para atrás. Así. Y así. Ahora para acá, de este lado, para que vean bien. Para que vean bien. Entonces, para atrás. Y así. Para enfrente. And yeah, pretty much, eso es el paso básico, así como yo diría que se ve todas las norteñas. Ya las otras cosas que le quieran agregar, como ahorita lo vamos a enseñar las vueltas, eso ya es como un little, like, agregar un poquito de seasoning, de sazón. Sí, pero yo digo que si apenas están empezando a practicar o quieren aprender a bailar norteñas, que den esos dos pasos. Que practiquen esos dos pasos juntos. Sí, sí. Entonces. Y literalmente pueden agarrarse una almohada o lo que sea y practicar con la almohada esos pasitos que les estamos diciendo. Así los hombres, you know, just feel it, you know, just glide. Sí. Si no tienen pareja, no tienen excusa, ¿eh? Agarren una almohada. Y acuérdense, así. Siempre doblar. That's what makes it look a little cleaner. ¿Mírala? ¿Mírala? Oye. Oh yeah, just remember, practice the gliding. Yes, yo digo que if you are barely starting to learn and you are brand new to this, practice those two steps forward and backwards with a partner or con la almohada, como sea. Agradece a su mamá, a su hermano, a su abuela. A quien sea. Y practiquen esos cuatro pasos, para frente y para atrás. Y ya cuando tengan eso, se pueden mover de lado a lado y luego ya en un círculo y luego all around the dance floor, but... Yo digo que es más fácil practicando esos dos pasos para atrás y para enfrente. Y para atrás. Y enfrente. Okay. Y como dijo ella, hay otras versiones, entonces ahí es para atrás y para enfrente. Casi no hacemos esto mucho nosotros, pero cuando vamos para enfrente, en veces yo lo hago como a un ángulo para que se vea como que nos vamos para un lado y luego lo traigo para atrás, ¿verdad? Entonces... Si ya agarren esos movimientos, pueden practicar así. Y déjale, señor, perdón. Entonces, hacer como para enfrente. Y luego así para atrás, para el lado. Y luego otra vez para atrás. Sí. Entonces, si no es de color cleaner para que vean aquí, entonces va a ser. Vamos a darle para atrás primero. Zombie. Luego para enfrente, va a ser como. Así ven. You know, no nos vamos hasta allá. Pero es just like a little another step. So, for that, you just kind of like. Lean your body to whatever side you want to go, so, you know? It's still the same steps. Puedes decir para frente, para atrás, para izquierda, la derecha, donde tú quieras. Pero siempre van a ser esos los mismos pasos. Doblando la rodilla y moviendo la cadera. Y para los lados, instead of going forward, like the glide, va a ser como el glide, así como para el lado. ¿Me entienden? So es lo mismo, como dijo ella. Okay. Entonces ya tienen lo básico, lo van a practicar. Ya una vez que tengan lo básico, yo diría que el next step hay que hacer primero y luego la vuelta. Okay. Todos nosotros cuando bailamos llega un punto en la canción where the beat kind of like cuando cambia el ritmo de la música, el beat que baja un poco, sube un poco, y yo como para tener como un break in between. Estamos bailando así, you know, y de repente cuando cambia la música que tienen que escuchar es cuando va el muchacho, you're gonna dipper, entonces va a ser este pie izquierdo, vas a casi parar de bailar, entonces vas a estar bailando y va a llegar un punto, paras y este lo pones para enfrente un poquito
y nomás like, you just dip, así que te caes para abajo y te la traes a huevo, te la traes y luego you just go right back into it, you know what I mean? Entonces, like, how would it be for you? Entonces, same step for the girls, and when the music changes, vas a hacer ese little pasito, but we're not gonna go down. They go down, we go to the side. Entonces, con la cadera, dependiendo el lado que él te baje, you're gonna move your hip to the side, so say you're dancing, and then the song changes, and then you do a dip. So, what I do is I keep, not like that, I keep my left leg in a spot, and my right leg is the one that bends. Entonces, así, la pierna derecha es la que se dobla, entonces, para abajo. Para abajo. Entonces ahorita le vamos a enseñar, están haciendo los pasitos, así, y luego hay que decir que la canción llega a ese punto, aquí, así, pum, así, y luego ya, y lo empiezan sus pasitos otra vez. Luego hay que ver el ángulo, así, de aquí, pum, sigue con los pasos. Ahora sí, de este lado de Coraima, para que vean de atrás. Pum, así, igual, ahora mi turno para acá. Pum. Pueden hacerlo muy para abajo si quieren, o puede hacer cualquier cosita así. Algo pequeño así, it nomás. Just depends, ¿verdad? Si quieren, yeah. Si quieren agregarle un poquito más, un poquito menos, como quiera, pero nomás hay ciertos momentos cuando cambia la música o el ritmo que pueden hacerlo así para que se vea smooth, ¿no? Yes. Regularmente, ese es el, va a ser el tercer like, little step that we're going to do, que es el, las vueltas. Mm-hmm. Y ese paso yo lo hago siempre después que paramos de hacer las vueltas. So, we'll be spinning, you know, y llega el punto de la canción y luego pas, ¿verdad? Entonces, empiezas de nuevo. Pueden hacerlo con las vueltas o sin las vueltas, pero yo siempre lo hago con las vueltas. Y ahora para las vueltas es... Es un poco difícil para aprender si no te sabes los pasos básicos, que son los cuatro pasos esos que les digo que practiquen primero y luego con las vueltas. Pero para las vueltas, ya cuando te sepas los pasos básicos, te van a hacer muy fácil, nomás es que tú y tu pareja tengan el mismo ritmo. So the same like rhythm, the same tempo when you're dancing. Entonces cuando llega el punto que cambia la música igual, van a agarrarle un poquito más apretado, como diciéndole, hey, like, ya es tiempo, ya es hora. ¿Ah? Entonces para las vueltas, va a ser lo mismo, vas a estar bailando, y cuando llegan las vueltas vas a tener como un pause, así, y es como también diciéndole, hey, we're about to go into, you know what I'm saying? Entonces lo que vas a hacer, por ejemplo, si paras el pie derecho así enfrente, el pie izquierdo atrás, lo que vas a hacer es vas a traer el pie izquierdo o el derecho, como termines, no sé, y lo vas a tener alrededor, así, you're gonna like swing it, ¿me entiendes? Van a traerlo así. Y luego ya que este esté enfrente, el derecho o el izquierdo, el que se quedó primero, ese lo van a tener para atrás así. Y luego el izquierdo, otra vez para enfrente, y así, y así, y así, y así, y así. Y esto puede ser gliding too, o puede ser un poquito más en las puntitas, dependiendo, you know, I don't know, on how your boots are, how the floor is. How slippery, but pretty much así es. Siempre traes uno para frente, el otro para atrás, el otro para frente, el otro para atrás. It's just like a circle. Pues va a ser el mismo paso para las mujeres, pero tú vas a seguir el paso de tu pareja. Entonces, same thing, si estás con tu pie derecho enfrente, tu pie izquierdo es el que se va a resbalar para enfrente y lo vas a mover. Y luego ya cuando el izquierdo esté al lado con el derecho es el que vas a mover. Y ese, yo cuando hago las vueltas, no muevo la cadera mucho porque es un poquito más difícil. Es más fácil para mí tener los pies derechos instead of like having my knees bent like this. Pero también para mujeres, as a guy, no quisiera yo también, that she's like super stiff, que no, yeah. no se haga tronco, porque luego it's just gonna look weird. Yeah. Pero también que no se aguadee mucho, porque cuando estás dando las vueltas, they get heavier. You know what I'm saying? Porque la estás cargando, tú hace cuenta casi. Entonces no quieres que también, you know, you don't want to be too heavy either. And so. Then you fall. So, yo todavía me quedo en mis puntas, pero en vez de tener ese bounce in knees,
knees, no lo voy a tener. Nomás hasta aquí, entonces, and it's more like... Sí. Ya, como dijo también. Entonces vas a hacer así. Sí. Yeah. Y aquí, you know, when... We'll show you guys how it looks in partners, porque así solo se ve raro. Pero igual, como les digo, es lo mismo para ella, un pie para adelante, pie para atrás, para adelante, para atrás. No, you guys get the gist of it. Ahora, pareja, para que vean, we're gonna go slow for you guys. Igual, no se va a ver muy, muy bien en slow-mo o así, solo, así despacito, pero... Ok, entonces mi pie izquierdo va a ser que va a ir primero. Entonces, pum, para acá, luego esto para acá. Para acá, luego para acá, luego para acá. Luego para acá, 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 luego para allá, luego para acá, luego para allá. So así, I don't know if you guys saw it, maybe she'll slow it down, I don't know. Entonces una vez más. Pretty much, también el pie derecho, que es my dominant foot, se va a quedar un poquito más plantado siempre que el izquierdo. Como para dar esa vuelta, ¿eh? Entonces, kind of apply a little bit of pressure cuando, al pie derecho o al pie izquierdo, whichever one's your dominant one, when you're doing the spins, you know what I'm saying? Y para las mujeres, para que no te sientas más pesada para tu pareja, yo... Pierde de peso, nada. No, Antonio, apologize right now. Perdón, es un joke. Okay, pero... Pero, mira, I forgot what I'm saying. Para que no se sienta tan pesada. Ok, pero para que no te sientas tan pesada en tu pareja. Y... No tome cerveza. Antonio, ya, cállate. Ok, yo arrastro mi pie izquierdo un poquito más porque es el que está afuera. Entonces el pie derecho se queda un poquito más plantado. Pero, like, swing your foot. Like, when you're doing the spins, since your right foot is in between his legs, you can't really swing it when you do the spins. So swing your left foot, like, and it'll help you get more of that, like, spin. And then your right foot just goes a little, and then your left foot, swing it. Yeah, pero no se pasen tampoco, don't be go like... Yeah, don't be kicking everybody in the dance floor. It's gonna look smoother once you guys are doing it. For example... Así sin música, you guys are gonna stay with music, pero sin música... ¿Dónde más, padre? Okay, para que vean, and fast, in real life. In real life. El árbol. Alright, pero ya sí, ya vieron un poquito cómo es, y así es como se hacen los spins. Practíquenlos, como les digo, swing one foot, kick one back, como dice Coraima, para las muchachas. Yo digo que los puntos más importantes para bailar las norteñas, para que se vea smooth y no se vean troncos, es que se queden las puntas de sus pies. Doblen las rodillas cuando están haciendo esos pasos y muevan la cadera cuando hacen los pasos. Y luego ya cuando tengan esos pasos, enfóquense en las vueltas. ¿Are you done? Yeah. Es que los guaraches me dan poderes que... Entonces, las puntas, las rodillas y las caderas son los... Your points that are the most important. And always glide. Glide your feet. Yeah, don't pick them up. Porque si lo levantan... Esto es lo personal de nosotros. Se puede bailar de otras maneras, y no, pues. Las norteñas para nosotros es más así, like, es más romántico. Yeah, sí, más. So it's not gonna look romantic if you're like, you know, como están bailando y la levantan ahí. Yeah. Si ¿Sí ven como que no, miren. Como que no, así como que. Y no. Nosotros como caballitos. Así entonces. Gliding now. Ya, vuelta. Okay. Add a little bit of spice. Yeah, y pretty much creo que eso es todo, ¿eh? Yeah. Eso es todo para las norteñas que nosotros les queremos enseñar ahorita. Los pasitos que les dijimos, solos, a solas. Agárrense a su tío, su tía, su hermano, su hermana, su abuela, su abuelo, al perro, su gato, su pájaro, su hermana. Y practiquen esos para adelante, para atrás, las vueltas. Y luego, si quieren agregarle ese little dip,
Pero es everything. Super, super simple once you get the four main steps. Which ya, is... ya con esos four steps pueden bailar norteñas, ya pueden disfrutar. You guys don't gotta do all the spins and stuff. Pero espero que les haya gustado. And, you know, that, que nos explicamos bien o lo que sea. Y pues sí, eso es todo lo básico de nuestra parte para explicarles a ustedes cómo bailar las norteñas. Bueno, pues mi raza, ahí estuvo el tutorial de norteñas for you guys. Tres pasos bien básicos para aprender a bailar, para ir al party, para ir a la quinceañera, a la boda, al baile, al nightclub, al antro, donde quieran ir, y ya van a saber cómo. Ojalá y nos hayamos explicado bien for you guys. And yeah, hope you guys enjoy y aprendan a bailar estilo Anthony Coraima. Yes. Quedó. So we hope our tips helped you. If they didn't and you still have questions, leave them down in the comments so we can answer them for you guys. And like always, don't forget to like, comment, and subscribe. Also turn on your post notifications to be notified every time we upload a video. Follow us on TikTok and Instagram because we do post videos daily. Yes, sure. And the winner of this Monday's giveaway is going to be announced on Friday, so also stay tuned for that. And please make sure you guys are reading the description, because we do add the rules in there and we do add the things that would make it easier for us and you guys. Yes, so yes. We can communicate. Yes. So when you do comment down below the answer for this giveaway from this video, make sure you guys put either your Instagram or your email so we can reach out to you guys after we choose a winner. Pero como siempre, muchas gracias a todos ustedes, gracias por el apoyo. And we love you guys. We love you guys. Happy holidays. Y pues ahí viene otra semana de Vlogmas for you guys. So, los queremos mucho. Cuídense. Adiós. Bye.